Que lo cumpla Voto Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla la Fecho, que lo cumpla Feliz. Hey Clive. Hi, how are you? I am using this modern piece of technology. Not so advanced as the Spectrum, but very well your English. Very well, Manuel. It's very good. Thank you. Your English is very good. Que invitamos a que disfruten, que participen, que toquen las máquinas y estoy muy emocionado por todo lo que está pasando. Es decir, que creo que no esperé que saliera tan bien esto, está espectacular. El Museo de Portugal también está haciendo unos festejos muy importantes, la familia de Sinclair están allá, grandes programadores también están ahí. En España también hay un par de eventos muy importantes. Esto es el saludo del Museo de Portugal, que está haciendo un gran evento, digamos. Hola, buenos días. Aquí son casi las 3 de la tarde en Portugal y estamos en el almuerzo. Las palestras ya terminaron por la mañana. Ha sido un día y medio de conferencia. Creo que todo se ha pasado muy bien. Teníamos algunas cosas que podrían no correr muy bien, porque teníamos 4
cuatro speakers que estaban hablando de Inglaterra, y entonces había muchas cosas para solucionar, pero todo ha funcionado muy bien. Ha sido una conferencia tipo Web Summit o un poquito tipo TEDx Talk. Entonces ha sido muy, muy, muy interesante. Creo que las personas le ficaron encantadas con todo. Ayer hablamos más de Sinclair, de Timex, tuvimos Crispin Sinclair, tuvimos Grant Sinclair, que hablaron de Sir Clive Sinclair en cuanto persona y en cuanto inventor, y también un poco de Ian Sinclair, su hermano, que ha sido el designer industrial de muchas de las cosas de Sinclair en los años 60 y 70, y que es el padre de Grant. Y además tuvimos Miguel Guerrero, que es el creador de X2, que nos explicó todo el proceso de desarrollo de X2. Tuvimos Felipe Veiga, que nos ha presentado con un nuevo juego que es basado en el que se pasa en el museo, y entonces estuvimos mirando por la primera vez el juego, que sigue siendo en desarrollo. Y por la tarde tuvimos a presidente del ayuntamiento, que habló un poquito de la importancia del museo. Después yo hablé de hasta dónde queremos ir con el museo, y tuvimos muchas sorpresas durante los días. Tuvimos personas de Timex que estuvieron presentes y que hablaron y contaron sus recordaciones de mucho. Tuvimos personas de Timex, pero de Brasil, que enviaron mensajes. Tuvimos mensajes de ingleses que están haciendo el nuevo vídeo documentario para celebrar los 40 años del ZX Spectrum. Y entonces ha sido muy fatigante, sí, es verdad, estoy muy cansado, pero creo que toda la equipa estuvo muy bien, todo ha corrido muy bien. Este es Soñando Radio, a la una tenemos a Rodolfo mostrando las simulaciones y las FPGA. Esperamos que venga Gattucci y él nos va a hablar sobre Mumbai. Y después tenemos las charlas técnicas sobre reparaciones y cacharreo, digamos. Cacharreo de mejora, como el tuning de auto, pero para ponerle luces abajo y ponerle, bajarle un poco más del piso. Y tenemos después el cierre y la entrega de premios. Empieza una competencia de videojuegos que ahora en breve vamos a explicar. La siguiente charla va a ser la explicación sobre cómo es el sistema de puntaje para la competencia de videojuegos. Eso es todo con respecto a la bienvenida. Así que muchas gracias, espero que disfruten mucho y bueno, espero conocerlos a todos. We'll be right back.
Buenas tardes. Antes que nada les agradezco por la posibilidad que me dan, que nos dan acá con el amigo Mario. Y vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias con emulación y FPGA. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar en sí es mostrar un saludo que viene de España de Miguel Ángel Rodríguez, que es el creador de la ZX1. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel. Junto con Jordi, con Antonio y con Samuel, formamos el equipo Core del ZX1. Aprovecho la ocasión que me brinda la Hermandad del Spectrum para enviar un afectuoso saludo a todos los uruguayos que estáis pasando un domingo maravilloso ahí en el Castillo Idiar de Borda, en Uruguay, en esa tercera reunión de usuarios de informática clásica. Fíjate cómo comenzó la cosa, 40 años ya de Spectrum. Comenzamos con un aparato como este, un ISUE1 Spectrum, y hemos llegado hasta aquí. Parece pequeñito, pero es matón. Esta máquina ha permitido a algunos de nosotros incluso labrarnos un futuro profesional, y espero que sigamos tratándola con el mismo cariño con el que la empezamos a tratar hace esos 40 años. Nos vemos. Bueno, acá tenemos justamente emulación versus reimplementación de hardware. O sea que vamos a ver cómo se inició todo esto. Cuando el Spectrum, como que la podemos dividir el uso del Spectrum en tres grandes etapas. La etapa comercial, cuando se vendía y tuvimos la dicha de tenerlo, la utilizamos. Después la fase de emulación, donde se hicieron muy populares varios emuladores. Y por último, la reimplementación de hardware, que es a lo que se refería este hombre que vieron recién cuando mostraba esa cajita pequeñita. Acá tenemos uno de los puntos que indicamos como inicio, que la Sinclair ZX Spectrum es probablemente, y yo sacaría el probablemente, la computadora más emulada del mundo. A esta altura he probado más de 100 emuladores desde que empezó todo esto. Y tuve la dicha de probar los primeros, cuando recién se inició el tema de la emulación, en las complejidades al emular. Hoy en día las máquinas son muy potentes, no hay prácticamente ningún problema, ninguna limitación para poder emular todo este tipo de computadoras antiguas. Pero cuando empezó esto, estamos hablando que todavía la Spectrum se vendía comercialmente. Estamos hablando que los primeros emuladores datan de 1988 y 1989, los dos primeros emuladores, cuando todavía estaba en etapa comercial. Y en ese momento se puede imaginar que los PCs no tenían mucha potencia. De hecho, yo el primer PC que tuve, que fue un 286, era un 286 que iba a 12 MHz y con 640 cada RAM. Apenas me permitía correr estos dos emuladores de los cuales voy a hablar un poquito. Entonces, haber logrado en aquellos años que se hicieran emuladores que pudieran emular la Spectrum, realmente me parece un logro fantástico. Sobre todo teniendo en cuenta que en esa época teníamos o XT o AT 286, no más que eso. Los más pudientes podrían llegar a tener un 386, pero recién empezaba el 386 a escucharse. Un logro notable que en esa época se pudiera emular. Y aparte, la falta de documentación. Estamos hablando que en una época en donde todavía las Spectrum estaban comercialmente vivas, como que no había demasiada documentación ni interesaba que lo hubiera, sobre todo con circuitos como la ULA, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. No había nada de documentación de eso. Entonces, emularla en esos años, yo creo que fue una tarea más que heroica. Ahí tenemos la gran diferencia. Uno emula, y ahí está el término de emulación. Uno imita, el otro reimplementa. La reimplementación del FPGA, lo que es simplemente tratar de deducir o de darle instrucciones a ese procesador, por decirlo así, que imite los circuitos eléctricos que van dentro de cada máquina. La gran diferencia que hay acá con esto es un poco grande, porque
para poder implementar algo bien en FPGA, tenés que conocer al dedillo prácticamente el funcionamiento interno de la máquina. Que en términos de purismo, de fiabilidad, lo que va a ser siempre mucho más fiable es el sistema FPGA, en cuanto a tecnología, digamos. Más adelante en la charla vamos a ver que el FPGA también tiene sus puntos bajos, por decirlo así, sus puntos flacos, que todo depende del esmero, de la dedicación y del interés, sobre todo, que le haya puesto quien programó lo que son los núcleos del FPGA. Bueno, los cores básicamente son los núcleos que se le programan a estos circuitos. Acá podemos ver que hay dos fabricantes principales de FPGA. En este momento todos sabemos que el mundo está pasando por una escasez de chips, sobre todo los Altera están escaseando. Bueno, va a haber una demora en todo lo que sea programable vía FPGA. ¿Ah? Es básicamente eso. Acá tenemos un ejemplo de uno de esos clones en FPGA, metido dentro de una carcasa de espectro. Básicamente la mirás y es exactamente lo mismo. La comparamos con la tradicional, es lo mismo. Pero acá tenemos HDMI, tenemos dos puertos de joystick adelante y entrada de tarjeta SD, que creo que está emulando el protocolo de Divide, ¿no? O el DMMC. Y bueno, prácticamente todo. No sé, Antonio, si esta tiene posibilidad del bus, conectarle periféricos, de Spectrum también. Digamos, básicamente es lo mismo, es lo mismo. Por eso digo, el camino a seguir en el mundo moderno, ya que los aparatos antiguos originales, primero, están caros, ya se han vuelto aparatos de coleccionista, y segundo, tenemos que ver el estado que tengan, que generalmente no siempre es el mismo. Para un consumidor que quiera volver a revivir la experiencia de comprar el aparato y volver a jugar un viaje en el tiempo, por decirlo así, la opción a tomar es esta, no hay ninguna duda. Bien, bueno. Está raro todo esto, porque nosotros cuando terminamos el último juego, que fue en Arbolés, terminamos de hacerlo y nos olvidamos de todo. O sea, juntamos todos los papeles que teníamos con los mapas, con los bocetos del dibujante, las animaciones, disquetes con algunas pruebas que habíamos hecho antes, los gráficos, todo, hicimos las pelotas, teníamos toda la basura. Y los disquetes inclusive los borramos, ni siquiera podemos decir que se perdieron, porque los borramos. Lo pensamos que lo vamos a utilizar para algo, un formateado y otra cosa. Y nos olvidamos completamente, de hecho no teníamos ni idea qué había pasado con el juego. Lo mandamos a España y no teníamos ni idea si se había vendido, ni idea. Nos olvidamos de eso. Me pasa que, claro, ahora con internet es imposible no saber, aunque no quieras, sabes igual. O sea, en ese tiempo te vas a enterar de todo. Pero en ese momento no había ninguna chance de averiguar qué estaba pasando en el Open, menos con un juego.
no había chance. Entonces para nosotros terminó la cuestión. Llevo unos meses, después fui para España, pero fui por otro tema. Y ya de paso pasé por Dynamic a cobrar una parte que todavía no debía. Y ahí fue la primera sorpresa cuando entré a un, no sé si un corte inglés, una cosa de esa, y pregunté por el juego en la Acropolis. Me preguntaban, ¿para qué consola? Y yo decía, para cualquiera. No, no, que no te va a andar. ¿Para qué ordenador? Si no, no te va a andar. Y este, no, no, yo quiero ver cualquiera, porque quería ver cómo era la cajita, no había visto nunca cómo era la cajita. Y este, y ahí me enteré que se había agotado, aunque no se conseguía por ningún lado. Me puse a buscar y no, en ningún lado estaba. Dije, bueno, pero voy a saber, capaz que sacaba una partida chica nomás, y ya está. Volví, y ahí fue cuando decidimos que no íbamos a hacer más nada. Sacamos todo, y bajamos la cortina y nos dejamos otro tema, nada que ver con el juego. Hasta el 2010, que fue cuando nos enteramos de que alguien había hecho un remake en el Acropolis. Este, y entramos en un foro, al foro donde estaban comentando, y ahí este, los tipos especulaban sobre quién lo había hecho, porque no sabían. Sabía que había sido una empresa uruguaya, nos metimos a conversar en el foro, y ahí, bueno, ahí mismo, no sé, primera sorpresa, que alguien se acordara todavía. Lo más curioso de todo fue que muy poca gente se había dado cuenta que en el juego no hay un rescalado de gráficos. Pues la pesadilla de los juegos 3D de ese momento, los de auto, por ejemplo, era agrandar los gráficos a medida que se acercan a la cámara. Eso era imposible. Había dos posibilidades. Una es escalar con el procesador, seguir recalculando. Olvídate porque no da la velocidad. La otra es tenerlos ya rescalados, que es lo que hacían muchos juegos de auto. Previamente, como vos decías, habíamos hecho un juego que era el Freddy Hard de Semejante Azul. Ese juego fue un intento de entrar al mercado. Fue un compañero para allá, este, logró hacer el contrato con Dynamic, pero las condiciones que tenía que salir para todas las máquinas. Nosotros lo habíamos hecho centrado en el espectro. Hicimos algo así como un demo de un personaje que le habíamos puesto Katia, que era como una mujer tipo ninja, que andaba por ahí, peleaba, y tenía que hacer un demo, todo lo mismo. Y el ambiente era todo igual. No tenía principio ni final, o sea, era avanzado y peleaba, pero con eso se mostraba que podíamos hacer un juego, eso era lo importante. Y lo habíamos hecho en varias versiones, en MSX, en Astra, no me acuerdo si en Commodore 64, pero bueno, la idea era mostrar que podíamos hacer juegos de Nintendo. Entonces lo vio Dynamic y los programadores enseguida dieron cuenta que sí, que podíamos portar una máquina a otra. Ese era el gran problema que tenían. Ellos tenían alguna gente que les llegaba con juegos. Pero decían, bueno, priorizamos también la versión de MSX y no podían hacerlo. Entonces esto, vieron que había onda. Pero lo que sí dijeron, también tiene que estar para Amiga y Atari. Si no, no es negocio. Y para PC. Atari ST, digamos. Atari ST. Este, y entonces, cuando surgió, o sea, se hizo, digamos, la especie de contrato, compramos una Amiga, yo compré una Amiga, Roberto compró una CT, Juan Pedro compró un PC, no sé, sé que compramos las máquinas y empezamos a trabajar. Pero claro, el primer intento fue cortar lo que ya teníamos hecho de Spectrum, llevó algo a Amiga. Entonces la versión de Amiga quedó como un Spectrum en colores, o sea, no tenía nada mejor, era hasta la misma resolución, porque los gráficos usamos exactamente los mismos gráficos, solo que pintadito de a píxel. Entonces, bueno, lo mandamos y en los comentarios, claro, la gente de Amiga se calentó, porque la gente de Amiga decía, quería ver algo mejor que el aspecto. Ese juego de aspecto pintado. Claro, sí. Entonces no tuvo buena crítica, pero sirvió para que Dynamic se dé cuenta que podíamos. O sea, habíamos agarrado a la Amiga hacía muy poco tiempo y ya habíamos resuelto todos los problemas de gráficos, de sonido, de todo. Inclusive aprender a programar el 68000. Una de las cosas, cuando ellos lo vieron, dijeron, estaba pero el personaje no lo conoce nadie, ¿no? Y dijeron, cambien el personaje, le ponemos Freddy Hardes, y ya arrancamos con algo de publicidad ya encaminada. Entonces, bueno, el dibujante sacó la animación, puso el Freddy Hardes, que también era un poco jodido, porque
el original es un... o sea, este juego era tipo realista. Los personajes eran realistas, digamos. Y Freddy Carell era una caricatura. Entonces había que adaptarlo. Yo creo que ahí quedó bastante bien. Y faltaba alguna razón de cómo es que Freddy Hardy, que andaba en el espacio, terminara en la muelle. Entonces fue más rebuscado, que, o sea, resulta que a Freddy Hardy le robaron la máquina del tiempo, se la trajeron para acá y él tenía que viajar a recuperar la máquina. Y la máquina, por alguna razón, la robaron y la pusieron al final del puerto, en la punta de la escollera. Entonces tenía que empezar, por alguna razón también tenía que empezar por este lado del puerto y avanzar hasta encontrar la máquina. Al final llegaba, se subía la máquina y desaparecía. Sir Clive Sinclair con nosotros. Listo. ¿Qué tal? ¿Sabe hablar español, Clive? Sí, por supuesto. Obviamente. Políglota. Una novia latina entre las muchas novias que tuve. Ah, sí, sí, sí. Un bombimán usted. Exacto. Sí, sí, sí. Este es el contenido. Bueno, cuando nosotros compramos un espectro, lo primero que vamos a tener en cuenta son dos cosas: cómo está la fuente, el transformador, y cómo está la placa. Muy sencillito. El problema está cuando compramos un espectro un poquito más compleja, como por ejemplo una 2. Una 2, estoy refiriendo a la gama de Amstrad, una más 2A, una más 2B, una más 3. Entonces, la alimentación no es tan estándar como la que estamos acostumbrados nosotros, de una pizza 9 volt y chao, que la adaptas con cualquier cosa. Entonces vamos a ver cómo probamos las fuentes. Esto es muy importante, sobre todo para estos últimos tres modelos. Cambio de capacitores en estas fuentes y otras fallas comunes que se dan. Los distintos errores que vamos a tener en ellas: regulador de voltaje, medición de transistores y diodos, aprobación de memorias. Parecen cosas difíciles, pero son bastante simples en realidad. Y con un multímetro y más o menos teniendo idea, podés detectar problemas y a veces las soluciones son muy simples. Bueno, acá vamos a hablar de alimentación básica. Esto parece una pavada, ¿está? Pero si vos te equivocás, quemás la placa. O por lo menos el regulador de voltaje lo quemás. Siempre tener claro el uso del multímetro para medir el polo negativo, el polo positivo y saber dónde están. Se complica un poco la cosa cuando conseguimos un espectro más 2B, más 2A, más 2B, más 3. Nos sentimos muy contentos, pero nos metemos en una máquina más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Porque usa más voltajes. Uno. Dos. ¿Por qué es más compleja? Porque la fuente tiene más de 30 años. Entonces probablemente tenga varios problemas. Entonces, cuando conseguimos la máquina con su fuente original, lo primero que tenemos que hacer es prenderla en frío y sin conectar al espectro. ¿Por qué? Porque si no tiene estos voltajes adecuados y no sabemos medir bien los voltajes, vamos a quemar cosas. Normalmente la RAM es lo que siempre se quema primero. Bueno, entonces vamos a chequear, como dije antes, chequeamos la fuente de frío, la conectamos, medimos un voltaje con el multímetro. Calculo que a esta altura ya saben usar el multímetro, porque estamos acá. Y si no lo saben usar, hay dos cosas básicas que tenemos que poner en el multímetro: continuidad y voltaje.
que es lo que queremos saber. Entonces, vamos a medir el voltaje, si es correcto o no, siempre recordando de que el voltaje en frío es mayor al voltaje conectado a la placa. ¿Por qué? Porque en la placa se distribuye a través de resistencias y capacitores que te hacen bajar el voltaje. Lo que quiero decir, básicamente, si en una capa tenés 12 volts o precisa 12 volts, el mínimo adecuado es que esté más cerca de 13 que esté más cerca de 11. ¿Se entiende? Porque ahí todo lo que estás haciendo es exigir los componentes que tiene la placa. ¿Bien? Muy bien. Y acá tenemos la comprobación de memorias. Tenemos dos tipos de memorias, memorias altas y memorias bajas. En este caso, en la rama alta, cuando encontramos un error, una manera fácil de diagnosticar un error en una RAM es que sobrecaliente. ¿Cómo? Bueno, apoyamos el dedo en la RAM y vamos viendo. Ese es, si tenemos suerte, va a pasar eso. Hay veces que la RAM se quema y no calienta. Entonces ahí ya tenemos que ponernos a hacer otras técnicas para diagnosticar. Pero lo importante de esto es saber qué tipo de RAM son y qué posibilidades tenemos. Esta RAM 4116 se encuentra acá en Uruguay. Hay que buscar, pero se encuentra. Una manera fácil de diagnosticar el error y poder solucionarlo es hacer la técnica que se llama, entre comillas, piggyback. ¿Qué es el piggyback? Agarrar una RAM que sabemos que funciona bien, 4116, y montarla sobre otra. La máquina apagada, obviamente, la montamos sobre la primera RAM, vemos que coincidan todos los pines y que no esté parejo un pin 1 con pin 1, uno arriba del otro. Prendemos la máquina, hacemos la comprobación que dijo Mario, y si nos sigue dando el mismo error, probamos con otros. Incluso podemos probar hasta con dos RAM que funcionan bien, hacer piggyback en dos RAM diferentes que nosotros suponemos que puedan estar quemadas. Esto es una manera muy fácil de determinar un error y no andar con el multímetro buscando en la vuelta de qué está pasando. Cuando vos determinás, por ejemplo, descubriste una RAM quemada, hay dos opciones. La primera opción es desoldar esa RAM. La segunda opción es cortarle los pines. ¿Tá? Yo toda la vida prefiero cortar pines. ¿Por qué? Primero que nada, porque tenés que andar con un buen desoldador, una buena bomba de soldadora, que normalmente si empezás tus primeras armas en electrónica no la vas a tener. Segundo, tenés que tener una buena mano. Cuando vos le querés sacar un chip o lo que fuera de una placa de más de 30 años, vos le tenés que agregar estaño. ¿Por qué? Porque el estaño que tiene de hace 30 años tiene plomo y lo perdió con el tiempo. Entonces ese estaño es una piedra. Si vos lo querés sacar a prepo, lo único que vas a hacer es levantar pista. ¿Lo entendemos? Y como está hecho un plomo ese estaño, vos podés aprovechar eso. Agarrar un alicate finito que venden en una casa electrónica y cortarle las patas. A ver, mira, justo acá. Le cortás las patas desde arriba, acá, bien, bien unido al chip. Háganlo con cuidadito, cortan las patas de arriba, tic, 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 tic. Y después le agregan estaño a cada pata. No traten de sacar un pin con su estaño viejo porque la van a cagar. Agreguen estaño. Le agregan estaño a ese pin y con una pincita de ceja, lo mismo, levantan el pin y sale facilísimo. Pero por favor, no quieran, si es la primera vez que están haciendo esto, las primeras veces, no quieran sacar un chip limpito porque eso no existe. Eso lo suelo con Mai porque tienen todo el material para hacerlo y porque tienen años haciendo esto. ¿Ah?